thank <laughs> you Partido Socialista piensa en Chile, nuevamente estamos al aire, Tulio, como dice mi gran amigo Lulo por ahí, miércoles 18 de octubre, cuatro años de la revuelta, han pasado cosas, qué duda cabe, vamos a estar con dos grandes acá, como estuvimos ya la semana anterior, con Alfredo y con la Clarisa. Hoy vamos a estar con el secretario general Camilo Escalón y con la vicepresidenta de la mujer, la compañera Daniela Chicardini. Así que vamos inmediatamente al aire eh, para que todos... Ya vamos a estar socializando. Todos y todas. Todas y todas. Eh, bien, muy bien esa precisión. Ya no se dice. Ya lo que hay ¿todres? que tratar de superar ese machismo atávico que tienen negro. Sí, es <laughs> verdad. Es verdad yo, yo creo que eh, eh, todes, todes. Ah, Tú sabes que Salona en el programa El Deo la Llaga decía todes. No, Ay, este mismo, de verdad, de todas verdad. Todas y todos, todas Oye, y todos. No, todas y todos y todos no te puedo creer. Oigan, compañero, ¿cómo están? ¿Cómo está Camilo? ¿Cómo está Daniela? Vamos inmediatamente porque estos son programas eh, bien esperados, además antes de un congreso, sobre todo aquí la, la tesis, en fin. Eh, ¿cómo, no, cómo, ¿Cómo estamos, querido compañero Camilo? ¿Cómo estamos? Eh? Dele nomás. Bueno, un saludo a todos los compañeros y compañeras que nos que no, no están viendo o que nos van a ver, me imagino, dado la. Las maravillas tecnológicas que hacen que estos programas se puedan después revisar por, por la red. Así que les mando un, un abrazo a todos. Yo estoy bien en lo personal. Eh, me parece que el Partido Socialista también está atravesando un buen momento, sobre todo por las noticias que han aparecido en, durante la tarde, en el sentido de que algunas figuras de la política nacional, como el expresidente del Partido Socialista, eh, el compañero Gonzalo Magner, y el expresidente del Partido por la Democracia y ex canciller, eh, compañero Heraldo Muñoz, han eh, resuelto eh, pedir su incorporación al Partido Socialista. Eh, en el caso de, de Gonzalo, yo tomé la precaución de preguntarle directamente, porque tenemos eh, una lista de aproximadamente 100 personas o ex militantes que quieren incorporarse y no estaba en esa lista. Entonces yo le, le pregunté si las declaraciones que le había hecho en la tercera eh, se correspondían con, con una decisión que él tuviera de formalizar la solicitud de reincorporarse. Me dijo que sí era, así era, y me envió formalmente una solicitud de reincorporación durante la tarde. Y he conocido una declaración pública, por lo tanto también tiene un valor formal, que ha hecho el compañero Heraldo Muñoz, dirigida a los militantes del Partido por la Democracia, en la que él señala que tomó esta decisión de reincorporarse a la organización política que fue, que fue su cuna, en la que él se formó y se desarrolló desde el tiempo del gobierno del presidente Allende, durante la dictadura, y que decidió poner término, fue un poco largo así, a su etapa en el Partido por la Democracia, que inicialmente fuera concedido como partido instrumental y su decisión de eh, formar parte del socialismo, alentado sobre todo, según leí en esa nota, por los efectos y las repercusiones del 50 aniversario de la muerte del presidente Allende y el impacto que ha tenido en la memoria histórica, revisar esos hechos, ¿no? retomar, retomar lo que fue el gobierno popular, lo que fueron sus avances, lo que fueron sus dificultades, los logros que tuvo, las derrotas que vivió y que eso lo ha a él motivado a que esta última parte de, de su vida política ha resuelto vivirla en el Partido Socialista. Esos son los hechos formales a los que yo me puedo referir, más la lista de 100 militantes, yo creo, ex militantes, de, de, de distintas, distintas condiciones, ¿no? ¿no? Es muy variada, varios pintos el, el listado de personas eh, que hacen llegar al Congreso su su decisión de formar parte nuevamente de la fila del socialismo chileno en el, a través de nuestro Partido Socialista. Entonces, yo creo que esos hechos son aleccionadores son de una mirada que hay desde la sociedad chilena hacia el partido respecto de una, un, un rol político y una tarea democrática que nosotros podemos cumplir. Eh, lo que naturalmente resulta estimulante y, y resulta estimulante porque la política vive un mal momento, hay un deterioro del sistema político, no es un momento en que las fuerzas políticas y especialmente las personas, los políticos, entre comillas, estén gozando de prestigio. Así que tantas personas que quieran formar parte de nuestra fila, yo creo que es un hecho que nos tiene que llenar de entusiasmo porque no cabe ninguna duda que es un hecho positivo. Gracias, Camilo. Un hecho positivo, sin lugar a duda que quiera ingresar o reingresar las personas. También me, se ha comunicado conmigo la doctora Isabel Fernández, querido Camilo, que quería acompañar a Daniela Cicardini, que también quiere reingresar al Partido Socialista. Se ha comunicado conmigo también Igor Garapurich, Él no era del Partido Socialista y quiere ingresar al Partido Socialista. De verdad sí. que, que, que de verdad, como, como bien dices tú, es una cosa estimulante, en fin, muy... muy, muy muy impresionante este rol de articulación. ¿Y cómo lo ves tú, Daniela? ¿Cómo, cómo está la vicepresidencia de la mujer? ¿Cómo están las cosas ahí en, en, en el Parlamento? En fin, ¿cómo están las cosas por todos lados, en realidad? Sí, yo de verdad que a propósito de lo que dice el secretario general, estoy también muy, eh, muy contenta, creo que esa es la palabra, eh, la motivación que hoy día se ha generado también en los distintos territorios de reencantarse con el Partido Socialista. Yo creo que esa es nuestra también labor eh, como parte de la mesa, de poder establecer esa mística que, que se fue perdiendo y que hoy día estamos eh, viviendo escenarios bastante complejos, eh, bastante difíciles en términos políticos y que es donde más se requiere de... De un partido fortalecido, de un partido cohesionado. Y creo que estos son muy buenas noticias. Hay una lista larga en la región de Atacama, hay varios compañeros también que, por distintas razones, se fueron alejando. Y hoy día hay una intención bastante formal de querer reintegrar las filas del partido. Y yo creo que es parte de las grandes también eh, motivaciones que, que, que hoy día existen parte también de las reflexiones profundas que, que corresponden hacer en este próximo Congreso Nacional. Que además se da en un escenario bastante curioso porque hoy día es 18 de octubre, tú muy bien lo decías, eh, Negro. Hoy día eh, ya se cumplen cuatro años de lo que fue la revuelta social, un estallido que mm, es importante hacer, eh, quizás un alcance. Eh, recordemos que que esa explosión que, que se da en términos de conmoción social fue a propósito del, de las desigualdades, de la injusticia, de los abusos, que uno podría decir que se fueron adormeciendo eh, por la pandemia, quizás también por el proceso constituyente inicial pero no nos podemos olvidar de que todavía hay demandas sociales que todavía están latentes, que están muy presentes y que es parte también de las reflexiones que el partido, no es cierto, tiene que hacer en este próximo congreso. No sé si ustedes eh, pudieron eh, también constatar los congresos que se hicieron en las distintas comunas, bueno, eh, en, en particular en la región de Atacama. Eh, vi eh, harta análisis y, y bastante eh, catarsis eh, por los distintos procesos que hemos tenido y que lamentablemente por distintas razones. Eh, no hemos tenido la oportunidad de, de hacer quizás un poco eh, ese a, eh, el, pro, el procesar un poco todos estos sucesos históricos que hemos vivido en los últimos años. Eh, yo creo que este Congreso que, que, se, que se avecina va a estar bastante interesante y además porque tenemos desafíos titánicos. Eh, Estamos viviendo un proceso constituyente eh, que todavía no culmina, estamos en una segunda fase, por así decirlo, eh, donde hemos visto, eh, lamentablemente, eh, cómo avanza ¿no es cierto? Esto, eh, esta ultraderecha eh, que no solo se expresa en el Congreso Nacional, eh, rechazando y oponiéndose a reformas importantes para la ciudadanía que van en beneficio directo de la comunidad. Eh, sobre todo una reforma de pensiones, eh, que todavía estamos, ¿no cierto?, buscando los diálogos y, y, y los grandes acuerdos por Chile, por nuestro jubilado, eh, pero sin duda que hay evidencia de, de cómo eh, el poder económico eh, y la derecha eh, se oponen, eh, porque precisamente hay intereses, ¿no es eh, que, eh, que todavía se defienden eh, en distintas esferas de de nuestra sociedad y de las instituciones públicas, eh, y que yo creo que eso es parte también de lo que nosotros hoy día como socialistas tenemos que abordar eh, para ver cómo enfrentamos eh, también una campaña que el arma que vuelven a, a traer esas esa viejas eh, esa vieja herramientas que, que utilizaba la derecha hoy día se expresan con, con mayor fuerza, como es el miedo. Como son las mentiras, y además, eh, a propósito de que estamos en una plataforma digital, eh, eh, utilizan mucho las redes sociales eh, con las fake news, y que eh, por lo demás eh, no ha costado mucho combatir aquello, porque sabemos también que, que, que existen los poderes fácticos que contribuyen bastante en aquello. Entonces, yo. Eh, negro, creo que son varios los factores y elementos que vamos a tener que considerar. Creo que viene un Congreso lleno, lleno de eh, aspectos bien interesantes y, y, y complejos por lo demás. Eh, por lo tanto, qué bueno que, que se den estos espacios de reflexión que, que tanta falta también le hacen al partido. Oye, eh, voy a leer algunas cosas que ya que van escribiendo por, el, por las redes, dice aquí Luis Pizarro. El Lucho Pang dice buenas tardes compañera Daniela, Chicardini, compañero Escalona y al conductor number one Arturo Vargas ese soy yo, eh, César González de, de Coronel, saludos compañeros de Coronel, el presidente de el comunal de Coronel, hasta Marré quiere volver al partido, dicen por aquí, el Lucho Pizarro, César González en Coronel también. Sí, también llegó, también llegó también la, la Marré, solicitud de Marré, sí. Marré ahí de, de todos esos son de la Universidad de, de La Serena, Escalona, acuérdate. Eh, Flaco Marré, Pancholea, en fin, hartos por ahí. Eh, eh, Fichu también. César González, en Coronel también tenemos reingresos importantes, como por ejemplo el actual alcalde Boris Chamorro Rebolledo. Mira también, ahí eh, saludos ahí a Coronel Marión Cubillo. Hola, buenas noches. Luis Merino, estimado compañero, buenas noches. Estimado, estimado Lucho, un gran abrazo. Daniel Alfredo Neculpan ¿Cómo estás, Daniel? Saludos, compañeros de Araucanía. María Riquelme, saludos desde el bosque. Oye, eh, ahí los vamos saludando a todos, así que sigan escribiendo, ningún problema. Saludos al consigue. bosque. Saludos, ¿Ah? saludos al bosque. Saludos a todos los compañeros Salud, y compañeras el... que nos están el... mirando. Entiendo que usted, compañero Escalona, fue diputado alguna vez por esa. Diputado por dos mayoría. veces, compañero, primera mayoría. Se anda quebrando, se anda quebrando. Primera pasa la. en el bosque, pasa... compañero. Claro. Y en, y en San Ramón. Y en San Otro. Ramón también. Eh, y eh, bueno, yo también fui, fui primera mayoría en, en, en la Junta de Vecinos que al lado. No, oye, eh, vamos, a, vamos, vamos inmediatamente, pero pongámosle un poquito más de color a esto. Veamos Fortaleza. Vemos Fortaleza. Mira, eh, aquí eh, Gonzalo Magner hizo una. una hizo un, eh, cuando, cuando escribe por qué, eh, eh, lo voy a leer porque me parece interesante desde el punto de vista de la reflexión. En 2016 me alejé de la, la militancia del Partido Socialista de Chile por discrepancia insalvable con su política y eh, prácticas eh, después de más de 30 años de militancia. Con el paso del tiempo, el PS ha reafirmado sus banderas, elaborado una propuesta programática que comparto en la reciente elección presidencial apoyando al presidente Gabriel Boric, consagrando su pertenencia a una coalición gubernamental de izquierda, conmemorando dignamente los 50 años del golpe y defendiendo la figura histórica de Salvador Allende y su proyecto. Esta es la política que me parece adecuada para el socialismo chileno al que nunca he dejado de pertenecer. En las actuales circunstancias estimo indispensable reagrupar fuerzas de manera útil frente a la grave amenaza de la extrema derecha en Chile. Por ello, he tomado la decisión de solicitar al Congreso del Partido Socialista de Chile mi reincorporación a la militancia. Ah, 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 hago esa lectura porque de una u otra manera ahí hay una, una secuencia política, porque no todo está bien, tenemos algunas dificultades. Eh, querido compañero secretario general, fortalezas y debilidades del Partido Socialista ahora ya que tendríamos que asumir como, como, como este Congreso que vamos a tener el fin de semana. Si de algo sirve el Congreso del Partido Socialista, es decir, mire, en esto estamos bien, en esto estamos más o menos, en esto no estamos bien, por dónde avanzamos para poder estar mejor, porque eh, somos el 5,4% también. Eh, tenemos una tenemos un, un, una, un rol articulador en la secuencia de la coalición, ¿no? Tenemos nuevas elecciones a un año más. Entonces hay desafíos, compañero Calona, que hay que asumir. ¿Por dónde va la mano? Mira, yo creo que hay dos aspectos que son contradictorios entre sí, pero explican un poco la situación. Eh, insisto en lo que dije recién. Yo observo que el sistema político chileno está en una profunda crisis, tal vez en una mutación, porque está en proceso hacia transformarse en un sistema político diferente al que conocimos históricamente. De hecho, ya hay una parte muy importante de ese proceso que se ha realizado, que es la formación del Frente Amplio y la propia elección del presidente Boric. ¿No? Eh, el Frente Amplio era la segunda vez que competía en una elección presidencial. Y se transformó ni más ni menos que en el partido principal, porque fue eh, el partido al cual la figura que resultó electa como presidente de la República pertenecía. ¿no? Ellos habían participado en 2017 con Beatriz Sánchez, participaron por segunda vez con Gabriel Boric y alcanzaron la presidencia de la República. Eso es un caso que demuestra que el sistema político chileno tiene una, un cambio muy profundo, de incalculables consecuencias. Un, un segundo factor que está enmanado con el anterior, yo creo que es la crisis del centro político. Claramente la democracia cristiana no es la fuerza que nosotros conocimos, ellos mismos lo, así lo reconocen. Hay eh, a lo menos dos expresiones que tratan de formar un, un referente similar a la democracia cristiana, pero fuera de ella, incluso en contra de ella, me refiero al grupo Los Amarillos o Amarillo. ¿no? en el que había una figura democristiana como presidente que renunció hace poco, me refiero a Sergio Mico, y está el partido en formación Demócratas, ¿no? cuyas dos cabezas principales son dos senadores, un senador y una senadora de la, de la democracia cristiana. Eh, entonces, por lo tanto, el, la antigua democracia cristiana, que fuera el partido principal de la transición, un partido que la enorme mayoría de, de los distritos de Chile tenía más del 40% de los votos, un partido que llegó a tener 16 senadores, en un cierto momento la, la preponderancia de la democracia cristiana era abrumadora, esa, eso desapareció del sistema político chileno como una realidad práctica. No digo que la democracia cristiana no pueda volver a crecer y recuperarse, pero será en parte, no será completamente lo que ya fue. Eso ya pertenece al pasado. Entonces, eh, y en la derecha, también. En la derecha hay una nueva expresión, se llama los republicanos, que ha superado a los partidos de la derecha tradicional. De hecho, estos ahora hacen la política, o su conducta política la hacen mirando a los republicanos, o sea, para no, para no terminar de perder las pocas bases que le quedan. La Audi, que trataba de salirse un poco de su posición tradicional de derecha dura. ¿no? para presentarse como una derecha más bien sensata, civilizada, volvió al pasado, volvió atrás, no y trata de competir con los republicanos en quien tiene el discurso más duro. Y lo mismo pasó con Renovación Nacional. La expresión que trata de ser de centro derecha, pero que pertenece a ese conglomerado, el sector llamado de está completamente neutralizado. O sea, lo, los intentos que hubo hace años atrás de formar una derecha que fuera una derecha liberal efectivamente de centro, de centro de los hechos y no en las palabras, eso no tiene ninguna importancia práctica hoy día, porque la hegemonía está en los republicanos que son los uh, sectores ultraconservadores. En este cambio enorme del sistema político chileno, el Partido Socialista de los partidos tradicionales de izquierda está aún en pie. Yo no digo que tenga que ser en pie para siempre. Lo que tenemos que hacer eh, los militantes actuales del partido es lograr transformar el potencial que el partido tiene para alcanzar precisamente el objetivo de lograr que, que superemos esta etapa de dificultades. En parte ocurrió, en parte ocurrió, el partido se reactivó, pero no es suficiente. ¿No? ¿Cuál es nuestra fuerza? Bueno, la extensión territorial del partido. ¿No? El socialismo chileno existe de Arica a Magallanes literalmente. Esto, esto no es solo una frase, no es repetir las poesías de Pablo Neruda, no. Esto es una realidad. ¿No? Yo creo que en el Partido Socialista es muy fuerte esto. ¿no? Incluso más que en los otros partidos, incluso más que en partidos más numerosos que nosotros. ¿no? Porque nosotros estamos arraigados profundamente en el pueblo chileno y nos extendemos por nuestra larga y angosta faja de tierra. Segundo, yo creo que el, el impulso que tiene en la sociedad chilena en este 50 aniversario, el legado de Allende, se sitúa principalmente en el Partido Socialista. Y en eso el compañero Mander tiene toda la razón. No, no hay un partido que pueda representar más auténticamente el legado de Allende que su propio partido, el Partido Socialista. ¿No? Como dijo el presidente Allende, todo se lo debo a mi partido y al pueblo de Chile. Ahora, hay que comprenderlo, hay que saber cuáles fueron su, sus contenidos principales, su impulso. Yo creo que este esfuerzo que él hizo para abrir un nuevo camino, un nuevo modelo, una nueva vía, la llamada vía chilena al socialismo, en democracia, pluralismo y libertad, es lo que le permitió al líder español, eh, Pedro Sánchez, decir que Allende se adelantó a su tiempo. Ese es parte de nuestro patrimonio, eso es esencial. Yo creo que también juegan a nuestro favor los 90 años, porque finalmente son un patrimonio muy fecundo, de experiencia, de avances, de retrocesos, de aciertos, de errores también. ¿No? Una, una fuerza política no es infalible, se constituye de cosas buenas y de cosas malas, de grandes intuiciones, pero también de grandes equivocaciones. Y esas están en el ADN del Partido Socialista. Y por algo... El presidente Boris nos ha dado una gravitación en su gobierno que va más allá de, 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 de la magnitud física de nuestro partido. Nosotros tenemos en el actual gobierno una gravitación mucho mayor que nuestro peso electoral. Es precisamente por este patrimonio que el Partido Socialista tiene. Entonces el Congreso está llamado a poder mirar cuál es la línea política de los próximos años. Yo creo que hay que distinguir entre la línea política... Y la diversidad de pensamiento que hay en el Partido Socialista. Porque nosotros no tenemos un pensamiento único, no hay un pensamiento, entre comillas, oficial en el Partido. Sabemos bien, hay personas que son cristianos de izquierda, hay personas que son de origen marxista, hay laicos racionalistas, hay personas que militaron en, en el socialismo siempre, hay otros que militaron en el MAPO, en la izquierda cristiana, en el MIR, en el Partido Comunista, también en el Partido Radical. O sea, el Partido Socialista, como podríamos decir, es un crisol, es un lugar en que se han reunido fuerzas diversas. Y por lo tanto es imposible que vaya a tener un pensamiento oficial, pero sí tiene que tener una línea política que lo identifique, tiene que tener un, un rumbo, una orientación que lo distinga frente a la sociedad para que la diversidad no se transforme en una pérdida de identidad, sino que por el contrario, tener una línea política clara pueda acentuar su identidad como fuerza política, que es lo que la gente hoy día está reclamando. Porque las fuerzas políticas tienden a acomodarse a lo que es el sentimiento de en boca ¿no? A lo que está en de moda. Si la gente o si los republicanos están muy en la ultraderecha, bueno, los de derecha se van a la ultraderecha. Si viene una época en que los vientos suplan para la ultra izquierda, mucha gente se va para la ultra izquierda. En fin, ¿no? Pero la gente reclama que, la, que los partidos tengan su propia identidad para poder tener un rumbo que, lo, que los permite identificar. Y esa es la línea política que es común a todos nosotros, que es lo que eh, tenemos que ser capaces de poder proyectar en este Congreso de nuestro partido eh, que comienza el sábado próximo. Así que yo creo que no es suficiente la fuerza que tenemos, ni, ni mucho menos. No es el momento en que el Partido Socialista se pueda dormir en los laureles, eso sería un peligro atroz. Estamos en un punto en que podemos reinstalar un, un gran Partido Socialista a partir de eh, las fortalezas que tenemos, un patrimonio histórico, una extensión territorial, un peso en el gobierno del presidente Boris y traducir esa, esos vectores de energía en una capacidad de crecer, porque con... La fuerza que actualmente tenemos no somos capaces naturalmente de poder acometer los sueños, anhelos y proyectos políticos que nos unen a los socialistas. Ese es el punto, ese, eso es lo que eh, estamos dialogando acá junto al compañero Camilo Escalona, la compañera Daniela Chicardini. Hay hartos mensajes, ahí los voy a ir leyendo, eh, porque de una u otra manera yo digo salir eh, de la zona de confort. Como que estar en el gobierno hay un cierto espejismo. Yo creo que eso es muy bueno, es necesario. Nuestros compañeros y compañeras en el gobierno lo han hecho muy bien, pero hay que salir de la zona de confort. El Partido Socialista no no, no, no se hace en el París 873. Hay que salir a hablar con los, que, con los que apoyan más o menos, no nos apoyan. Hay que salir a convencer, a construir pedagogía. Hay que ir donde está la base social donde está el tejido social con nuestra línea política que es de apoyo eh, al presidente Gabriel Boric a lo que ahora le voy a preguntar a la compañera Daniela Chicardini a la no eh, involución no o sea a esta cosa que está proponiendo republicanos en la en la en la constitución que fuera el aborto tres causales no al sindicalismo constitucionalización de la justicia militar eh, el tema de la ISAPRE y de la FP que queda ya en el, en, el, en el texto constitucional, o sea, una involución. Nosotros tenemos que salir a convencer, a seducir, a decir: mire, por ahí no está el, en, por ahí no está el camino, ¿no? en lo puntual y en lo, y en, y en lo hacia adelante. Bueno, la construcción de, de nuestra política de izquierda, porque como bien señalas tú, Camilo, nos hemos equivocado, también hemos acertado y, por sobre todo, en, en, esto, en este año nosotros hemos reconocido, hemos salido a pelear con fuerza la imagen de Salvador Allende, con fuerza la imagen de la Unidad Popular. Y qué duda cabe que eso nos no solventa en, eh, en nuestra dirección clandestina. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Carolina Huiz, Michelle Peña, Ricardo Lagosalina, Ezequiel Ponce, Ariel Mancilla, nuestro compañero Carlos Lorca. En fin, que dan empuje y dan envión a, a nuestros militantes eh, a lo largo y ancho de Ancho Chile. Yo digo, yo siempre le, eh, el otro día estábamos en el, en el Congreso Metropolitano y uno no, no nada más que agradecer el esfuerzo. Constante, permanente y continuo de nuestros militantes. Y una cosa que decía el compañero Alfonso Guerra: a ver si es que eh, homogeneizamos también nuestro criterio. Él decía: se necesita una conferencia ideológica porque eh, hay muchos socialistas, pero hay mucha disparidad. Que duda cabe que somos diversos, heterogéneos, pero también eh, aceptamos y caminamos en un mismo rumbo. Compañera Daniela, usted que es más joven que eh, los dos vetustos que estamos aquí, eh, el, eh, ¿cómo, ¿Cómo es la mirada? ¿Cómo es la mirada además también de una persona que está eh, ejerciendo un rol de diputada en una región importante como Atacama? Sí, oye, quería solo como un poco eh, complementar lo que decía Camilo con respecto a las fortalezas y debilidades. Eh, bueno, yo creo que también una de las grandes fortalezas que tiene el Partido Socialista es que ha tenido la experiencia de gobernar. Y yo creo que la ciudadanía hoy día también espera eh, partidos que sean serios y responsables al momento, ¿no es cierto?, de, de estar a cargo de, de, de un país, eh, sobre todo cuando eh, los momentos que, que estamos viviendo eh, no son fáciles, eh, sobre todo con eh, una ultraderecha que hoy día quiere desconocer absolutamente todo, un negacionismo que es bastante... Eh, eh, es bastante complejo porque es una amenaza, una amenaza inminente en todos los avances que nosotros hemos tenido, eh, sobre todo a propósito de los 50 años del golpe que quedó en evidencia, eh, que acá ni siquiera quieren eh, reconocer eh, qué, qué es lo que significó eh, ese golpe de Estado y que, como tú bien lo señalas, eh, negro, eh, la involución creo que es lo que eh, enmarca eh, lo que estamos eh, viviendo como, eh, como momento político. Eh, y, y en todo orden de cosas, porque eh, efectivamente cuando, cuando nosotros hablamos de, de un partido responsable, serio, fíjense yo quiero recordarles que cuando estuvimos en el primer proceso constituyente, eh, sí. La bancada del colectivo socialista jugó un rol tremendamente importante y fue mesurado, eh, fue eh, un, una bancada que eh, trató, no es cierto, de, de buscar posiciones con el diálogo, eh, donde también se hacía mucho reproche con respecto a el maximalismo que finalmente tuvo el fracaso eh, de ese proceso inicialmente, pero eh, yo también quiero destacar la labor que cumplió el Partido Socialista en esa instancia en particular. Eh, y, y por eso hemos dado demostraciones de que eh, eh, el, el socialismo chileno eh, 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 tiene que volver a sus orígenes, la identidad, a sus principios. ¿Y cuáles son aquellos? Que somos un partido que busca la justicia social, que buscamos la igualdad, que somos un partido de las y los trabajadores. Eh, eh, sobre todo ahora enmarcado a eh, que somos un partido feminista, que también buscamos la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y también hemos dado demostraciones de aquello dentro de la orgánica del partido, por los distintos procesos ¿no es cierto? Que, 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 que nosotros eh, hemos adoptado justamente para cumplir ese objetivo. Eh, y por eso a mí me preocupa lo que estamos pasando hoy día. Eh, tú me preguntabas, eh, negro, con respecto a la involución. Eh, claro que es preocupante lo que está pasando hoy día en esta segunda eh, fase o segunda etapa o segunda oportunidad de, de este Consejo Constitucional, eh, donde la ultraderecha, el Partido Republicano, eh, ha hecho de la suya. Eh, no, no era, eh, eh, yo creo que no era una sorpresa para nosotros, sobre todo cuando tenían una gran mayoría dentro del de, eh, Consejo. Eh, que probablemente iban a eh, proponer eh, toda su. Eh, 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 iban a poner toda la carne a la parrilla, iban a poner ¿no es cierto? todos sus postulados, que finalmente los representa y que dice relación eh, con, eh, con avanzar eh, con la privatización prácticamente de todos nuestros derechos sociales o consolidar aquello. Eh, y además desconocer tantos tantas conquistas y avances eh, que se han dado en términos laborales, en términos de derechos humanos, con respecto a eh, derechos sexuales y reproductivos. Eh, y eh, es bastante complejo, eh, es una situación bastante aberrante y que nosotros, por supuesto, no podemos permitir. Eh, y esto, eh, sin duda, eh, nos no ha generado un debate eh, que... Eh, eh, al final del día, eh, los chilenos, los ciudadanos a pie, también sacan sus cuentas. Eh, y acá nunca se quiso abrir espacio para poder avanzar en una constitución que representa a todos los chilenos y chilenas, que dé estabilidad a nuestro país. Eh, como lo dijo la presidenta de nuestro Partido Socialista de Chile, esta es la constitución. Eh, y el fracaso de este proceso constituyente va a ser netamente responsabilidad de republicano y también de Chile, vamos, que fueron el vagón de cola de republicano. Entonces también hay que decir las cosas como son. Eh, acá se siguen haciendo las conversaciones, se siguen eh, eh, tratando de, de hacer todos los esfuerzos que sean eh, necesarios justamente para, para poder eh, tener una constitución. En el que, eh, eh, y vuelvo a insistir, un 18 de octubre, ya hace cuatro años, salieron a marchar millones de chilenos y chilenas diciendo una sola palabra, que es dignidad. Dignidad en lo que refiere al derecho a la educación, el derecho a la salud, eh, pensiones dignas, eh, derecho a la vivienda, eh, pero lamentablemente eh, hoy día no hemos sido capaces como sistema político de responder a esas demandas. Eh, y, y hoy día hubiésemos tenido un marco que a lo menos nos permitiera eh, eh, poder eh, avanzar eh, en un estado social y democrático de derecho, pero ni siquiera aquello quieren reconocer hoy día la ultraderecha. Eh, y yo creo que es ahí eh, donde eh, uno eh, claramente dice, bueno... Eh, Todos estos esfuerzos que, que uno eh, pone a disposición eh, con respecto a, eh, a que hay que ceder posiciones, eh, pero tampoco renunciar a nuestros principios, tampoco renunciar a, a lo que nosotros siempre hemos promovido como socialista, eh, que a lo menos es eh, entregarle mejores condiciones de vida a los chilenos y chilenas, y no peores. Y con esta constitución, sin duda, es un retroceso absoluto, una involución, es eh, eh, volver a, a, al medioevo eh, y, que, y que lamentablemente vamos a seguir en la lógica de eh, una salud precaria eh, en donde eh, los chilenos tienen que esperar años para poder ser eh, llamados para una atención médica, para una operación. Eh, vamos a seguir eh, con, esta loja, con esta lógica perdón, de, de una eh, educación eh, en donde eh, tú lo has visto negro, en la región de Atacama, donde hemos tenido muchas dificultades con eh, la implementación del SLEP, en donde el Estado tiene que jugar un rol importante, eh, pero hay que hacer las cosas bien. Eh, y yo creo que... Eh, en los territorios, cuando la gente te dice, oiga, ya, pues diputadas, pónganse de acuerdo con la reforma de pensiones, pero fíjate que allá en el Congreso, o sea, nos votan todo en contra, nos votaron en contra el Royalty Minero, cuando iba, ¿no es cierto?, en la línea de poder buscar justicia territorial, justicia para comunes mineras, justicia, sobre todo cuando la actividad minera genera, ¿no es cierto?, daños medioambientales, estamos hablando de dignidad. Bueno, lo votaron en contra, ¿por qué? Porque ustedes saben los intereses también de estas grandes empresas que tenemos también eh, representantes legales, por así decirlo, de, de algunos dentro de, de, del Congreso. Nos votaron en contra el salario mínimo. Salario mínimo, eh, el Partido Republicano, cuando estamos mejorando las condiciones de nuestros trabajadores y trabajadoras. Votaron en contra 40 horas cuando iban beneficio, ¿no es cierto?, de eh, también los trabajadores, eh, cuando eh, con descanso, con mayor tiempo para la familia, para la calidad y hay mejor productividad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, negro? Que hay algunos eh, que de verdad no entienden eh, qué significa estar del lado de la gente. Y ahí, y con esto termino, eh, cabe la responsabilidad de un partido como el nuestro, eh, en donde nosotros no podemos bajar los brazos y, eh, y tenemos que seguir en esa senda. Eh, y, y volver también a, a reencantar y a reconstruir las confianzas con la gente. Y creo que ese es el mayor desafío que nosotros tenemos y que es parte de las conversaciones que tenemos que tener en este próximo Congreso eh, Nacional del Partido Socialista. Y como vicepresidente de la mujer, no puedo dejar de mencionar de que es aberrante lo que hoy día está haciendo el Partido Republicano y que además quieren pavimentar el camino eh, justamente para que después, con tanto esfuerzo, que tuvo nuestra presidenta Michelle Bachelet para poder avanzar en el aborto en sus tres causales, lo quieren echar abajo después en el Congreso Nacional. Eh, yo encuentro de que una situación bastante eh, adversa, eh, esta, eh, este escenario constitucional cada vez yo lo veo eh, cuesta arriba con respecto a, a, a los derechos que nosotros tenemos que defender eh, y, y es por eso de que el fracaso de este proceso que... Eh, responde, responde a lo que pasó ese 18 de octubre hace cuatro años, que la gente buscaba mejores condiciones de vida. Bueno, se puede echar por la borda por culpa de republicanos que nunca tuvieron la posibilidad alguna de abrirse al diálogo para poder avanzar en una constitución de todos y todas. Oye, el, eh, y hay, tam, hay también que hacer cierta reflexión de cómo llegamos a esto, porque también, al parecer, los maximalismos del 4 de septiembre. Eh, también eh, hicieron que la gente votara eh, distinto a lo que todos esperábamos, que finalmente este 80-20 para el proceso constitucional. y Imagínense ustedes que había antes hubo 1.200.000 personas, hoy día eh, habían eh, bastante pocas personas de una u otra forma manifestándose por esta asimetría que continúa, por esta desigualdad que, que, que continúa. Voy a leer algunos recados por acá. Saludos del bosque, grande Camilo, dice María Riquelme, Grise, Grisela Moreno Ugalde, dice: Saludos al compañero Escalona, compañera Daniela y a ti Arturo. Natiala Rodríguez, saludos desde, desde San Ramón, saludos Nati, Mario Armando Soto, saludos fraternos, compañero Camilo y Arturo. Entiendo que Mario es el concejal de Conchalí, Alex Reyes, nuestro presidente regional. Saludos, compañero y compañera Daniela, es que este fin de semana tengamos un gran congreso, esa es la idea, que sea un gran congreso, tirando para adelante, mirando los desafíos. Con unidad, con fuerza, con convicción. Saludos al compañero Calón, a nuestro secretario general, y a Daniela como diputado, muy vicepresidenta de la mujer, cargo que ocupé en unos años atrás. Saludos a Denis, Denis Pascal, eh, Graciela Jiménez, saludos, compañero Camila, a Daniela Arturo. Llegué un poco atrasada, ella es una gran compañera de Viña que trabaja ahí en el ámbito de derechos humanos. Qué bueno que nuestros compañeros históricos vuelvan a nuestro Partido Socialista. Ojalá que el Congreso ratifique. Yo siendo delegada al del Congreso seré parte de la reflexión de este momento histórico de nuestra política, que vuelva a retomar la fuerza y la identidad del PS sin lugar a duda, Jimena Barrales por acá, éxito a los tres en la línea que comenta compañeros Escalona sobre Allende, toda mi admiración para usted, me hizo estudiar mucho sobre Allende, se agradece María Casilda Bustos, éxito, exacto, Camilo, Luis Astudillo, idiquique Quique, un saludo a los compañeros Daniela, a los compañeros Camilo y Arturo, de Quique, María, eh, María Berguí, Mario Armando Soto, sorry, mis disculpas con la compañera Daniela, Grimaldina Bruna de Ovalle, saludos desde Ovalle, saludos compañera Grimaldina, también delegada, Rubén Antonio Rojo, un gran abrazo fraterno del norte. Grande eh, para ti, grande negro barrio, negro querido, con el compañero y la compañera eh, Chicardini. En fin, hay y hay, pero grande aquí, dice también, dice por aquí, eh, Leo ahí en, eh, Leo saludo en tiempos difíciles. Nuestro partido saca las mejores decisiones, nuestro Congreso dará las directrices, dice Julia Requena, eh, Matías Sobarso por acá, de compañero de la Juventud Grande, Dani Arturo. Eh, Lucho Pizarro dice: Hay que retomar en la región metropolitana. ¿Qué dicen los panelistas? Hay que remontar, perdón, en la región metropolitana. Recuperemos la mística y el compromiso. María Caldera, eh, Bustos por acá. Hay muchos compañeros que siguen hablando. Guillermo Díaz, saludos, saludos, Willy Dais, eh, Sergio Alejandro Lobos, saludos, compañeros, que tengamos un excelente congreso. Oye, pero se si llenó el chat, de verdad que es muy, muy interesante. Compañeros Calona. Mira, ves tú, ustedes me dicen, pero ya los 45 no nos sigue viendo la sí. gente, no sigue viendo la gente, compañeros calona, son, ya llevamos harto de, de programa. En el, eh, el, hay desafíos en la región metropolitana, pero también en biovio. también en BioBio, Bio, ya hay que, hay, que, hay, que tener, eh, hay que tener ahí la perspectiva para ver cómo van la, cómo van las cosas. Desde el punto de vista de lo que, de lo que viene en, en en el aspecto central es eh, eh, la elección a un año plazo, bueno, está esta cosa de la constitucional, eh, hay, que, hay que hacer de una u otra manera el Partido Socialista eje articulador, cómo ayudamos más y colaboramos más en esa, en esa articulación, hemos dicho cuando estuvimos en el conclave, Camilo, desde la DC al PC, yo también, Mundo Independiente, Movimientos, cómo nos agrupamos mejor, porque para que seamos honestos, no podemos seguir perdiendo elecciones. Los socialistas de manera general. Entonces, ¿cómo hacemos ese? Porque no es fácil, no es fácil, pero ¿cómo hacemos para que eso ocurra? Lo hicimos en tiempos antaño, la concertación, lo hicimos con la nueva mayoría. Ahora fue un desafío también grande. Nuestros ministros y nuestros subsecretarios, seré jefes y de delegaciones, están en, presentes en el gobierno. ¿Cómo ayudamos más? ¿Cómo colaboramos más? Bueno, yo creo que primero, <coughs> actuando con unidad y determinación. Si la unidad solamente es una frase de buena crianza, tampoco sirve. ¿no? Tenemos que, a propósito de que estamos en octubre, hacer como lo hicimos en el año 88, porque la unidad fue fundamental, pero había determinación para llevar a cabo la unidad que, que logramos alcanzar. ¿no? El esfuerzo organizacional, por ejemplo, del no tener un apoderado en cada mesa a lo largo de todo Chile, tener más de 30.000 voluntades capaces de controlar el plebiscito a Pinochet, en fin. Todo el esfuerzo organizacional que se llevó a cabo dio cuenta de una, de una voluntad, de una, de una mística, de una decisión de poder derrotar al, a la dictadura y de recuperar la libertad y la democracia. Bueno, ahora yo creo que no nos podemos dejar aplastar por los ultraconservadores. Estamos, como bien dice la compañera Cicardini, ante el peligro de una regresión brutal. <coughs> El lenguaje de estas personas nos retrotrae a la época de la colonia. De repente, esto parece que estuviéramos viendo una serial de televisión de la época de la colonia. O sea, francamente, los conceptos que tienen estas personas son medievales. ¿no? Aquí hay una construcción ideológica que se adentra en, en eh, el corazón del, del pensamiento ultraconservador de nuestro país. Y na naturalmente que eso significa que el primer perjudicado son las mujeres, no porque nunca tuvieron un rol, nunca tuvieron una participación, siempre fueron un, un, un objeto subordinado. Y en consecuencia, yo creo que el primer impulso Ay, de los bueno. ultraconservadores es retrotraer el país a esa etapa, a la etapa en que, en que la mujer no tenía ningún rol, ningún espacio. Y el segundo sí. impulso es aplastar al movimiento social de los trabajadores porque los eh, trabajadores tampoco tenían derecho. ¿no? Este, esto es re, restablecer la sociedad oligárquica que hubo antes de la colonia, durante la independencia y después de la independencia. ¿no? No record, recordemos que la ley de, de la sindicalización campesina se consiguió el año 1965 en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. ¿no? O sea, más de 150 años en que siendo nosotros un Estado independiente simplemente no era posible pensar siquiera en la organización de los inquilinos y de los campesinos, porque estaba, estaba completamente descartado. El sistema político era un sistema político oligárquico. Entonces, eh, la derrota de la, de la regresión nuestra conservadora yo creo que es nuestra tarea es importante, es el propósito del, de este año y de los próximos años. Porque eso nos va a empujar a. Si, si lograra seguir avanzando, lógico que nos va a empujar a una época de las cavernas. Entonces hay que defender los derechos sindicales, hay que defender la CUT, hay que defender el movimiento feminista, hay que defender a la mujer. Y lo que yo he dicho y me preocupa es que esos movimientos sociales han sido débiles en su respuesta. ¿No? Yo entiendo que el movimiento sindical tiene muchas trabas, muchas dificultades. ¿no? Ha sido golpeado sistemáticamente desde los años 80 para acá. Y, 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 y incluso en el mejor momento de la transición, el movimiento sindical no se logró recuperar plenamente. Entre otras razones, porque ahora la clase trabajadora no tiene el peso ni la organización que tuvo antes. Hay sectores completos que desaparecieron, producto producto del modelo, ¿no? Por ejemplo, el sector textil y otros que es lo que queda prácticamente un recuerdo de lo que fueron. Entonces yo entiendo que el movimiento sindical tiene hoy día limitaciones que no lo podemos comparar con el movimiento sindical de ayer. Pero había irrumpido en Chile un movimiento social muy poderoso, el feminismo. Yo recuerdo justo antes de la, del, de la pandemia, de la, de la desactivación de todo el movimiento social fruto de la del estado de emergencia que se generó y que prohibía salir a la calle. ¿no? Recuerdo que el último 8 de marzo eh, el movimiento femenino hizo una de sus grandes movilizaciones y el al año anterior también. El movimiento femenino es una un, un palanca esencial del proceso de cambio en nuestro país. Yo creo que nosotros tenemos que abocarnos y ayudar a que eso se pueda restablecer. En la presencia de la mujer eh, yo creo que es un dato fundamental de la correlación de fuerza. Y si, y si ese movimiento se debilita y si nosotros no colaboramos, eh, se pierde uno de nuestros principales puntos de apoyo. Entonces, ¿cómo podemos avanzar y cómo podemos ayudar? Yo creo que restableciendo la presencia del movimiento social. Más que los partidos. Porque los partidos siempre hemos tenido una fuerza limitada. Ahora más que antes incluso. Pero los movimientos sociales tienen un, un, una, una expansión y un impacto sobre la sociedad chilena que es gigantesco. Como ustedes recordaron, ¿no? eh, hay que hablar bien si el 18 de octubre es la fecha o si fue la fecha del 25 cuando se juntó un millón doscientas mil personas. Algunos piensan, algunos hablan de más de un millón y medio de personas en todo Chile. O sea, la expansión del movimiento democrático fue determinante. Pasó por encima de la violencia del grupo extremista anarco, pasó por encima de la resistencia de la UDI, el movimiento, la extensión del movimiento democrático fue lo esencial que motivó el, el que Piñera tuviera que acceder al proceso constituyente. También, por cierto, la, la capacidad política de nuestros representantes, entre ellos nuestro propio partido, no, eh, la firma del documento el 15 de noviembre en que nuestro partido y el presidente del partido entonces con el tuvieron un rol bien destacado. Eh, pero lo, pero en, en nuestro país más ahora los partidos tenemos una influencia limitada. Aquí es fundamental restablecer y reponer la fuerza de los movimientos sociales. Pero no los grupos que son partidistas disfrazados de movimientos sociales. No los militantes que tienen, no los militantes que tienen timbres y que se presentan como movimientos sociales, no. Los sí, movimientos sociales en el sentido riguroso y verdadero claro, de la palabra. ¿No? claro, claro, ¿No? sí, estoy de acuerdo. De Eso yo creo que es parte de nuestra principal tarea para el próximo tiempo. hoy ayer estaba en un programa de televisión y claro, decían, ¿cuál fue la fecha? ¿El 18 o el 25? El 25 doscientas 1.200.000 personas en Santiago, pero en todas las regiones, miles y millones de personas, eh, diciendo que eh, eh, basta de desigualdad, de injusticia y todo aquello. Y de verdad que eh, también hay que interrogarse, bueno, ¿por qué? Ahí también hubo una, un cierto retroceso, ¿no? Eh, desde el punto de vista de lo, que, de, lo que, de lo que la gente pensó o sintió, vio en la constituyente finalmente eh, un elemento adverso y no de apoyo, porque finalmente perdimos. Entonces, no hay que echarle, creo yo, eh, la culpa al emperador, sino también mirar la vara en, en nosotros, porque además yo decía en ese, en ese, en ese encuentro televisivo de ayer que una de las cosas que hizo que Gabriel Boris fuera presidente de Chile fue justamente haber firmado ese acuerdo, fue pues justamente haber firmado ese acuerdo, creo yo. Dar ese paso como liderazgo eh, nacional. Eh, Matías Sobarzo, lo único que les puedo pedir, querido y querida Dani, como grandes referente mío, es que el fin de semana olviden los sectores y avancemos todas y todos. Eh, Kurgener, abrazos fraternales para la compañera Daniela, el compañero Camilo y para ti, estimado Arturo, desde el provincial Diquique, gran Diquique. Carola Fabiola Pizarro Carvajal, nuestra compañera vicepresidenta, nuestra gran Carola, felicitaciones, compañero, felicitaciones a ti también. Eh, Carlos López, si no los unimos, estamos jodidos. Desde Demócrata al PC, mira, desde Demócrata al PC. Eh, Milenca Caballero dice: saludos a todos, hay que seguir en esa reflexión. Este fin de semana será un hermoso congreso. Gracias a los tres por el trabajo que realizan. Eh, por acá también está Jerobal Elías Cid, un grande eh, saludo a la compañera y compañeros. Saludos, eh, Jerobal. Eh, saludos de San Miguel, María José Benítez. Eh, por aquí también. Eh, eh, no lo quiero decir, María José Benítez, alguien que me apoye, Grande Arturo, muchas gracias, eh, Luis Martino Guerra, eh, en fin, bueno, hay mucha menor. gente Hablando, claro, ese, es eh, 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 mi sobrina, pero bueno, no hay problema. Es la <laughs> tía, la hija, <laughs> la sobrina, tía, todo, 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 toda, toda la, la familia. familia, familia. No no, eh, son eh, cinco para las nueve, los últimos mensajes, querido compañero, usted la vicepresidenta de la mujer. Y usted, compañero secretario general. Y con eso ya nos vamos retirando. Les muestro un libro que estoy leyendo, Romo. Impactante, escalona. Impactante. Hernán Guzmán. Realmente impactante este libro porque... Eh, es criminal. Esta gente no era loca, ojo, porque ella ella dice, esta gente no era loca. Estos son unos criminales, ¿no? Y por otro lado, para también eh, despeinarme un poco historias chilenas de fantasmas. Muy bueno el libro, que pueden ver Historias Chilenas de Fantasmas. Yo sé, Escalona, que tú no crees en fantasmas, pero es que los hay, los hay. Daniela, te eres da la palabra. No, yo, bueno, negro, te quiero agradecer por el espacio eh, que nos permite hacer un poco del preámbulo eh, que vamos a tener este sábado y domingo, largas jornadas de debate. Yo quiero quedarme con. Eh, Pareciera ser el, el denominador común de los comentarios que la unidad. La unidad del Partido Socialista eh, es un partido diverso, es verdad, eh, pero eh, estos son los momentos difíciles en los que uno tiene que eh, actuar como partido socialista. Eh, dejar de lado, ¿no es cierto?, las tendencias. Eh, y avanzar eh, a pie firme con eh, una amenaza que está cada vez eh, teniendo eh, más apertura eh, y que dice relación con la ultraderecha, con un negacionismo eh, que eh, raya en la locura eh, y que creo que es parte de la... Eh, de la responsabilidad, la seriedad eh, que siempre ha tenido el Partido Socialista para poder abordar eh, estos momentos políticos complejos. Primero, tenemos que seguir apoyando al gobierno del presidente Gabriel Boric. Eh, si bien es cierto, eh, el presidente nos invitó a ser parte, no es cierto, de, de una agenda de gobierno que tiene un pilar fundamental esta agenda, que es una reforma de pensiones. Llevamos 10 años discutiendo mejorar las pensiones de miseria de nuestros adultos y adultas mayores. Hemos tenido tres intentos, este es el tercero. Y bueno, hemos visto cómo algunos defienden con garras y dientes el negocio multimillonario de las AFP. Eh, lo que nosotros hemos dicho es que estamos disponibles a ceder, eh, pero tampoco eh, quedarnos en nada. Y tramitar un proyecto que no va a tener ninguna mejora. Eh, porque yo creo que hay que hablarle con la transparencia a, a nuestra gente. Eh, entonces, esas son eh, las dificultades que estamos teniendo por una visión que no se pone de lado de la gente que hoy día más lo necesita, como son nuestros jubilados y jubiladas. Eh, y por eso tenemos que seguir eh, firmes con la convicción de que este es un gobierno que le ha costado, que no ha sido fácil, pero que el Partido Socialista cumple un rol tremendamente importante. Eh, cumplimos eh, una tarea no menor dentro del partido, tenemos grandes eh, militantes que están en carteras relevantes eh, y que hay un objetivo mayor que es poder mejorarle la vida a nuestra gente, a los chilenos y chilenas. Y en eso vamos. A seguir eh, eh, con paso firme eh, sí. hasta llegar al último día eh, con esa tranquilidad de que eh, el Partido Socialista es un partido serio, responsable eh, y, y que sabemos eh, lo que significa eh, dar garantías de gobernabilidad. Entonces, esa es la tranquilidad que a mí me deja. Eh, pero además, yo creo que en el Congreso, y con esto termino, eh, Arturo, eh, eh. tenemos ser capaces también de reencantar a la ciudadanía. Eh, tenemos que reconstruir las confianzas. Eh, y esa es una tarea no menor. Eh, tenemos que también hacer una autocrítica. Eh, tenemos eh, que, eh, que delinear eh, cuál es el Partido Socialista que necesitamos en los próximos 20 años. Eh, un partido que se pone a tono con los nuevos desafíos que exige eh, finalmente eh, la ciudadanía eh, con un cambio climático, en el que tenemos que ser capaces de compatibilizar el desarrollo económico, productivo, con el cuidado de nuestro, de nuestro medio ambiente, de nuestros recursos naturales. Eh, tenemos que ponernos a tono también con las tecnologías, con esta era digital. Eh, la cual la automatización eh, también es un riesgo para los trabajadores y trabajadoras. Y los vemos en un supermercado. Ahora ya no está la cajera, hay un cajero, eh, literalmente una máquina, que te pesa las cosas. Eh, Cuando yo iba a pesar el pan, hoy día es una máquina. Cuando yo iba a pagar, eh, hoy día es una máquina. Entonces hay que avanzar en la reconversión laboral porque somos el partido de los trabajadores y trabajadoras. Eh, y en una era eh, digital eh, tenemos que abordar esto, estos otros elementos que eh, también tienen una afectación. Puede traer algunos beneficios, pero por otro lado también tiene ciertos impactos. Eh, y también tenemos que eh, ponernos a tono eh, con una realidad que, que hoy día tenemos en nuestro país y que es la seguridad. Eh, hoy día el crimen organizado, hoy día el narcotráfico, eh, la criminalidad en nuestros barrios, es algo que, que atemorizan eh, a, nuestra, a nuestro pueblo. Eh, y siempre con la prudencias eh, Sin duda sabemos que es un problema estructural, eh, social, eh, que finalmente origina estas desigualdades, eh, pero, eh, por otro lado, tenemos que abordarlo en su integralidad. Eh, y eso significa que hay que eh, buscar herramientas que nos permitan también darle tranquilidad a nuestra gente. Eh, y, y eso es un tema prioritario. Eh, donde vas, la gente nos pide que eh, hagamos los esfuerzos para poder eh, entregar seguridad, que también es un derecho, también es vivir en dignidad. Eh, y yo creo que eh, negro, eh, como le digo yo eh, de cariño al Arturo, como también muchos otros militantes, eh, quiero aprovechar de hacer un reconocimiento por el trabajo que has desarrollado con PS Piensa en Chile, eh, estas plataformas que de facto eh, nos obligaron, ¿no es cierto? A utilizar a propósito de la pandemia, pero que llegaron para quedarse. Eh, nos permiten tener eh, eh, una cercanía eh, más fácil, más rápida con nuestra militancia, eh, con nuestros compañeros, eh, con eh, también eh, los que se sienten parte eh, de nuestros ideales, de nuestros principios, eh, y que eh, tanta falta a veces eh, eh, se nos hace eh, cuando no conversamos las cosas el peor trámite del que no se hace. Y creo que transmitir eh, lo que está pasando, lo que estamos pensando, eh, lo que proyectamos hacia el futuro, eh, cómo vemos nuestro país, cómo construimos ese Chile que soñamos, eh, sí. es tremendamente significativo, aunque sea a través de esta plataforma. Pero bueno, ahora vamos a tener el Congreso Nacional que lo vamos a hacer en vivo y en directo. Hay nos sacamos los ojos, nos tiramos el pelo, <laughs> pero sabe que compañeros, Camilo y Arturo, eh, lo digo eh, en, en, en buen sentido, en realidad, las discusiones son álgidas, son apasionadas. Eh, pero uno termina con una eh, sensación eh, de, de gratitud, eh, porque el debate eh, y el intercambio de ideas. Eh, nos hace más fuerte y hace que eh, sea una retroalimentación eh, y por supuesto también ir concluyendo y sacando al limpio eh, la, los puntos que deben converger en un solo objetivo que primero cómo eh, fortalecemos nuestro partido eh, pero segundo, de cómo el partido se pone a disposición eh, de los chileno y chilenas, eh, y yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo. Así que muchas gracias por la invitación, Arturito, y también gracias, Camilo, por compartir este espacio. Bueno, compañeros y compañeras, ha sido la compañera Daniela Chicardini un gran abrazo. Jaime Magún, dicen aquí, saludos, saludos fraternos, queridos compañeros. Oscar Campes, de saludo desde Ñuble. Nuestros delegados estarán presentes en el necesario congreso. Fernando Velo, ahí desde California, Estados Unidos. El Guatón Romo fue un asesino, un ser desplegado, un psicópata. Que siga el programa y que la unidad sea fructífera en el seno del partido. Saludos desde California. También está nuestro compañero aquí por acá, nuestro compañero José Manuel Díaz. Saludos, Daniela Camilo Berturo. Arturo. Son tiempos difíciles y adversos para esa, para, eh, pero desde esa condición nace la fuerza. Así si ha sido. Ahí estamos colaborando siempre con la CUT. Y con el compañero José Manuel Díaz, con el compañero David Acuña, que es un gran, un gran compañero. Yo lo único que les quiero decir es que los problemas de Chile, los problemas del, 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 del gobierno, se solucionan si es que a mí me nombran ministro. Con eso estamos listos. Camilo sí. Calona, vamos con la última frase, en la última reflexión acerca de. de, de... Ya todos son las 9.10 y ustedes me dijeron 40 sí. minutos nomás. ¿Qué quieres que les diga? Se muy rápido bien. el tiempo. Sí, rápido. El programa. Mira. Bueno, yo también me despido de todos los compañeros y compañeras que nos han, han estado siguiendo en nuestra conversación, de los que nos van a ver eh, en días o horas próximas. Y yo entiendo que el, el tema del Congreso, bueno, hay una voluntad unitaria que me parece esencial. Entonces, me voy a permitir hacer un, un breve comentario sobre la, la política del Partido Socialista en relación al gobierno. Yo creo que nuestra posición es apoyo irrestricto al gobierno. Eso que yo creo que no ha distinguido. Ha sido una posición de lealtad inamovible. Pero eso no significa pasividad. No, no puede significar paralizarse. Para ¿No? Porque. Yo creo que los partidos tenemos que ayudar, los partidos y el movimiento social tienen que ayudar a que el partido, a que el gobierno, ¿no? el gobierno del presidente Boris, eh, mantenga la iniciativa. Que, que el gobierno no sea puesto a la defensiva por las fuerzas reaccionarias y conservadoras de nuestra sociedad. Y en eso yo creo que es vital la posición que hemos mantenido en el curso de los últimos días. Yo creo que ha brotado espontáneamente del corazón de los socialistas en relación al tema de la reforma de las pensiones. Yo también, al igual que el compañero Santana, como presidente de la Comisión de Trabajo, de la compañera Cicardini y de otros compañeros que han opinado sobre este tema, yo creo que es un error que el gobierno deje el tema para después del 17 de diciembre. El tema de la reforma de las pensiones es una bandera que se tiene que mantener en alto y con la cual hay que presionar a la derecha. Yo recuerdo que en, en tiempo de la concertación muchas veces no le hicimos pagar los costos, no nos fuimos capaces de establecer frente al, al país la responsabilidad política de los hechos que pasaban. Y entonces yo recuerdo que muchas veces se, se decía, se dijo, ¿no? frente al bloqueo de la derecha más reaccionaria, muchas veces se dijo, no, pero ¿para qué nos metemos en eso? No, a, a nadie lo premian por las derrotas políticas, mejor esperemos. No se puede establecer un reglamento. Hay situaciones que no son idénticas una de la otra. Toda situación política es opinable. Pero yo creo que muchas veces la derecha eludió su responsabilidad, se blanqueó, porque no fuimos capaces de llevar los hechos a las últimas circunstancias. Lo que incluye muchas veces votar de manera desfavorable en el Parlamento una que otra iniciativa. Y por eso yo creo que en el tema de la reforma de las pensiones, nosotros debemos ayudar a que el gobierno no se eje a que el gobierno mantenga el esfuerzo, a que se mantenga la movilización y la presión sobre la derecha, de manera de establecer con nitidez las responsabilidades políticas frente al país. Bueno, un abrazo compañeras y compañeros, hasta la próxima. Un abrazo compañeros y compañeras, nos despedimos, se despide, piensa en Chile, ya el próximo martes tenemos otros invitados y así vamos, y así estamos, además. El, el compañero Alfonso Guerra me ha hecho saber que tiene ganas de participar del programa. Qué duda cabe, podemos dar una, un lado histórico. También este, este piensa en Chile puede ser un, un, un espacio para el tema de la vicepresidencia de la mujer. ¿Cuánto lo hemos dicho con los temas de los jóvenes? Así que aprópense del espacio, ningún problema. Todos bienvenidos, que vamos adelante con unidad, convicción, venceremos. Un gran abrazo, compañero. Nos vemos en el Congreso del Partido Socialista de Chile. Abrazo a todos y todas. Chao, no. chao.